¿Sabías que puedes detectar cuando alguien te está mintiendo con solo observar su lenguaje corporal? ¿Te gustaría saber cómo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Toscano. Bienvenido a este nuevo podcast. Hoy es viernes nuevamente y estoy muy feliz de estar aquí otra vez contigo. En este video te voy a hablar del lenguaje corporal. Porque algunas personas me han preguntado que cómo... ¿Cómo hay que usar las manos cuando hablas? ¿Cómo se debe usar el lenguaje corporal? Así que este video va pensado especialmente para una amiga que hace tiempo me, me hizo esta pregunta. Para usar las manos cuando hablas en público existen tres zonas en las cuales lo puedes hacer, que son dejar las manos en la parte de abajo, colgando libremente, hacer a lo mejor algunos movimientos pero aquí manteniéndolas debajo, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer también en los lados? En esta zona de en medio puedes hacer muchos movimientos. Esto lo puedes hacer de acuerdo a lo que vayas diciendo con tus palabras. Si tú dices, aquí tienes esto, el, la regla número 3, regla número 2. Pero también lo puedes hacer en la parte de arriba. Si tú dices, la montaña estaba altísima. Puedes subir tu mano así en la parte de arriba. Puedes hacer movimientos así. Así que son principalmente las tres zonas en las que puedes mover tus manos, ¿no? Y algo muy importante que yo siempre recomiendo es que tienes que llegar al punto en que tu lenguaje corporal sea natural, sea expresivo de acuerdo a lo que estás diciendo, pero sin que tú pienses en ello. Es decir, tú puedes al momento de estar diseñando tu presentación decir, ok, en este punto voy a hacer este movimiento. En este punto voy a hacer este movimiento. En este punto número 3 voy a hacerle así, con un 3. ¿Ok? Está muy bien eso. Pero tienen que ser partes muy específicas. Tú debes de llegar a un, a un punto en el que la mayor parte de tu presentación, tu lenguaje, tendrá que ser muy natural. Y vamos a ver a continuación en este video cómo puedes coordinar lo que dices con tus palabras con lo que tu cuerpo transmite. Algo muy importante aquí, ¿cuál es, eh, ¿cómo debes de utilizar las palmas de tus manos? ¿Cuáles son las palmas de tus manos? Esto de que vemos aquí. La mayoría de los oradores experimentados utilizan las palmas de las manos de una manera así. Mostrando las palmas de las manos y queridos compañeros, amigos que nos acompañan y utilizan las palmas de las manos, ¿no? Exagerando un poquito ese tipo de frases, ¿no? Pero, ¿por qué utilizan así las palmas de las manos? Cuando tú al hablar muestras las palmas de tus manos, generas confianza, ¿por qué? Porque estás demostrando limpieza, sinceridad. Estás demostrando que tú no tienes nada que ocultar, ¿no? Tengo mis manos vacías, no tengo nada que ocultarte, soy sincero contigo. Y generas esa confianza en las personas que te escuchan. Por otra parte, si tú utilizas el dorso de tu mano, lo que estás transmitiendo es una posición de poder. Si yo hago esto, estoy mostrando poder. Y las personas que hacen con su mano esta, esta pose, así, con la palma de la mano, inconscientemente, aunque no esté hablando de poder, aunque esté hablando de cualquier otro tema, y conscientemente está transmitiendo un poder sobre ti, un poder, una situación de dominio sobre las personas que los están escuchando. Algo que hacía mucho Hitler era esta postura de que se ponía así. Con su mano así, y así hablaba y así trataba de motivar a la gente, pero que es lo que estaba haciendo una seña de dominio sobre las personas que lo escuchaban. El dorso de la mano es poder y estaba transmitiendo sumisión, dominio. Así que. Esa es la importancia de saber usar correctamente las palmas de tus manos, ya que a veces inconscientemente puedes hacer algunas señales, algunas posturas que transmiten algo que tú no quieres transmitir. Y hablando de posturas que debes evitar, ¿cuál es la postura ideal de un orador? Se debe parar así, con los pies abiertos, a la altura de los hombros, las, las plantas de los pies. Las puntas de los pies deben estar viendo hacia el frente, no así abiertos, sino así hacia el frente, a la altura de los hombros, el pecho afuera, la barbilla levantada, los hombros atrás, pero no de una manera exagerada, sino de una manera relajada, tranquila, en la cual tú proyectes una total seguridad a las personas, de una manera en que ellas vean que tu postura refleja que tiene los pies bien plantados sobre el suelo, no tienes ningún titubeo, tienes una total seguridad. Esa es la postura más indicada. Debes evitar posturas en las cuales te mesas sobre un solo pie o cruces los pies. También debes evitar cruzar las, los brazos, meter tus manos en los bolsillos refleja que tienes eh, timidez. Falta de confianza, entonces saca tus manos de los bolsillos. ¿Qué son algunos otros gestos que tienes que evitar? Por supuesto, algo muy importante: nunca debes apuntar a las personas con tu dedo, porque la gente se va a sentir atacada, se van a sentir mal, van a salir de tu presentación como, como con una sensación de que los atacaste. Así que trata de evitar también eso. Otra de las cuestiones que mucha gente pregunta es, ¿cómo debo de, de usar mi vista cuando hablo en público? ¿Debo de mirar a la pared del fondo? ¿Debo de mirar al suelo? Todos conocemos gente que cuando habla mira hacia el suelo, ¿verdad? O hacia el cielo, así como hacia el techo, como buscando ideas. A ver, ¿ay, ahora de qué hablo? ¿Y, y cuál era el punto que seguía? No. ¿Cómo te sientes si yo te estoy hablando ahorita frente a la cámara, pero yo estoy viendo hacia allá? ¿Qué sientes? Sientes como que no hay una conexión contigo, ¿verdad? Como que no te estoy hablando a ti. Así que debes de mirar a las personas a los ojos cuando hables. Si tienes un auditorio de 10 personas, reparte tu vista entre cada uno de los asistentes. Dedica 3 o 4 segundos a cada uno de ellos. Tu mirada tiene que ser suave. No te quedes fijamente mirando a una sola persona, porque se puede sentir muy incómoda. Y algo muy importante, que si, si en tu auditorio hay gente que no te está poniendo atención, Trata de no mirarla. Ubica a las personas que están reaccionando adecuadamente y reparte tu vista entre ellos. Y claro, que si entre tu público hay más de mil personas o un auditorio muy grande, no vas a poder ver a todos así eh, uno por uno, ¿no? Pero puedes dividirlo como en secciones. Les hablo y los veo a los que están de este lado, a los que están allá lejos, a los que están aquí frente a mí y a los que están de este otro lado de esta manera se van a sentir como que todos a todos les estoy hablando a todos les estoy prestando atención estoy dirigiendo hacia cada uno de ellos así que bueno como te dije al principio las mentiras se notan y qué pasaría si tú estás diciendo la verdad la verdad pero por los nervios por alguna ansiedad que tú tengas a lo mejor haces algo que la gente perciba como mentira. Tú no quieres eso, ¿verdad? Tú lo que quieres es que la gente te crea. Así que presta mucha atención a esto que te voy a decir porque te va a ayudar a coordinar lo que dices con lo que tu cuerpo demuestra. Y es que eh, está comprobado que cuando decimos una mentira empezamos a sudar, nuestra cara se pone un poquito más roja y nuestra nariz se hincha, claro que sí. ¿Has escuchado alguna vez el cuento de Pinocho? ¿Qué le pasaba a Pinocho cuando decía una mentira? Su nariz crecía. Pues déjame decirte que eso no está tan alejado de la realidad como crees, no es simplemente un mito. Es cierto, científicamente está comprobado que la nariz se hincha, nuestro rostro se hincha generamos más hormonas, generamos ansiedad cuando decimos una mentira. Entonces, ¿cuáles son los principales signos de que alguien te está mintiendo? Este, tú me robaste, tú me robaste mi libro, ¿verdad? Y el otro te contesta, no, yo no fui, o, o hace algo como esto, um, no, yo no fui. Se toca la cara la nariz, la frente, los oídos. Si estás hablando con alguien que se toca el cabello, se toca los oídos, la nariz, es porque te está mintiendo o porque no sabe, está muy nervioso a lo mejor, está muy lleno de ansiedad, pero ¿por qué te digo todo esto? Porque tú debes evitar, cuando estés hablando, tocarte la nariz. Debes evitar tocarte los oídos, tocarte la cara. La gente puede percibir que estás mintiendo. Y algo que yo siempre recomiendo, háblale a tus auditorios con la verdad, con sinceridad. Porque por más que tú sepas esto, por más que digas, bueno, yo voy a preparar una presentación, pero voy a engañar a las personas. Pero yo sé que no me debo tocar la nariz, los, los oídos, me pongo rígido, me pongo así y les digo una mentira. Siempre la gente va a notar de alguna manera que les estás mintiendo. Y eso es una comunicación que se da a nivel subconsciente. Tú no te das cuenta de lo que haces y la gente no se da cuenta de lo que percibe. Simplemente siente como que no te cree, como que no confía en ti. Porque hay algo en ti que no les cuadra. Así que ten mucho cuidado con esto. Recuerda que las mentiras... Realmente se pueden notar. Entonces, eso que te voy a contar a continuación te va a sorprender realmente, y se trata de cuál es el porcentaje de la comunicación que nosotros transmitimos con nuestro cuerpo y con nuestra voz, con nuestras palabras. ¿Cuál crees que sea tú? Bueno, empezamos con eh, la parte de la voz, la entonación que tú le des a tu voz. La tonada, el volumen, la forma en la que hablas, esa entonación, esa suavidad que le das transmite un 38% de tu mensaje a las personas. ¿Quieres saber eh, en qué consiste el porcentaje restante? Un 55% corresponde a tu lenguaje corporal, que incluye tu postura, tus movimientos, tus gestos faciales, todo esto transmite un 55% de tu mensaje. Y si haces tus cuentas, notarás que esto ya, ya llevamos aquí un 93%. ¿Qué significa esto? Que solamente el 7% de la comunicación... Es tu material, tus palabras, el contenido de tu presentación. Tú puedes preparar un discurso bien elaborado o puedes tomar un discurso de alguien famoso, pero a la hora de decirlo solo vas a llegar un 7%. ¿Por qué? Porque el 55% dependerá de tu lenguaje corporal y el 38% de tu voz. Así que toma muy en cuenta esto. Así que eso es todo por este video. Me despido. Mi nombre es Víctor Toscano y te dejo con esta con esta conclusión. ¿no? Cuando tú hables en un público, tienes que coordinar lo que dicen tus palabras con lo que dice todo tu lenguaje no verbal. De esta manera estarás influyendo mejor a las personas y la gente va a creer en ti. Te invito entonces a que comentes qué te ha parecido este video, qué has aprendido, qué vas a aplicar. Cuéntame aquí en los comentarios del video y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a seguirme en las redes sociales. Mi nombre es Víctor Toscano y te veo el próximo viernes en mi siguiente podcast. Muchas gracias.